Submatoma es una asociación civil que inició sus labores de conservación de la tortuga marina y educación ambiental en el municipio de Los Cabos desde 1995. El programa principal que se ha desarrollado en estos años para temas de ecología y educación ambiental es el programa de conservación, protección e investigación sobre tortugas marinas en el área de la playa San Cristóbal. Esta playa San Cristóbal inició como la playa índice para la conservación de tortugas marinas. A través de los años se ha convertido en un referente para saber cómo se encuentra la población de tortugas marinas en el estado. Pues este programa de conservación de tortugas marinas ha sido llevado a cabo ininterrumpidamente por 24 años. Esto no es nada fácil de lograr. Las poblaciones de tortugas marinas necesitan un monitoreo y un trabajo de conservación continuo. La asociación pues tiene el grave problema de que la establecimos dentro de una propiedad que adquirí yo en 1983, ya casi 35 años. La compré a la doctora María Cristina Orduño Durán. Le gustó mi idea de tener un pequeño desarrollo inmobiliario rodeado de un área natural protegida. Y así continuamos hasta el 2007, que desgraciadamente me negué a venderle a un hombre de negocios sinaloense, muy poderoso, se decía él. Hace muchísimos años le hicieron una oferta de compra por una parte al dueño de la propiedad, un grupo de pseudoempresarios que estaban interesados en invertir. Y al negarme yo a venderle, pues en el periodo después de 2 meses, fabricó documentación falsa con la ayuda de funcionarios del municipio de Los Cabos de aquel entonces. Luego entonces este grupo de pseudoempresarios se van enojados, indignados porque se les rechaza su oferta y empiezan a maquinar papeles falsos que desafortunadamente con la ayuda de servidores públicos que están a la venta, de notarios, de diferentes entidades, lograron enderezar algo que proviene de documentos falsos. En menos de un mes, un juez había dictado una sentencia, la cual le daba la posesión a esta persona que se dice dueño, Juan Antonio Shecaibán, y me sacaron del rancho. Hace una semana tuvimos un grupo disfrazado de voluntarios que querían aprender acerca de las actividades que realizábamos dentro de Submatoma. Querían aprender acerca del cuidado del medio ambiente, la tortuga marina, pero todo esto fue un engaño. Era un grupo que vino y lo que hizo principalmente fue apoderarse de la entrada del rancho San Cristóbal. Se apoderaron ya de los accesos, entrada y salida de los accesos. Un pequeño grupo de estos hombres que venía llegó hasta las instalaciones del campamento, posteriormente se retiraron, pero fue un momento de mucho estrés porque nos invadieron. Una van llegó con puros hombres. Entonces al guardia como que le costó trabajo entender dónde estaba la otra parte del grupo. Pasan un primer filtro que tenemos, hay una otra caseta de seguridad más abajo en el predio. Y al segundo guardia se le hizo extraño y nos llamó por teléfono. Oye, hicieron la reservación para... Pero en lo que está reportándonos si la reservación, si las personas iban solas o se le hizo muy extraño.
En lo que nos está reportando, se bajan otros tantos personajes, eran 20 y tantas personas, de un aspecto que sí intimidaban, ¿no? Entonces ponen una cadena en la puerta de acceso y ahora ya se dicen ellos que van a tomar la posesión. Yo la verdad, vengo con la orden de que no se les permita pasar al predio. Digo, esto es parte del predio, pero ustedes están haciendo una gran labor que nosotros no tenemos por qué impedir por el momento. Les vengo a pedir de la manera más atenta que se abstengan a estar en el área donde están en el manejo de sus tortugas. No sé si en el plan de manejo venga a estar en el predio, pero ya eso es de manera ilegal, lo van a hacer bajo su responsabilidad. No sabemos qué va a pasar, no dejan ingresar a nuestros compañeros, no sabemos si en algún momento nos van a retirar a nosotros de las instalaciones, qué va a pasar con el proyecto. Es realmente preocupante la situación que estamos viviendo. Hubo muchas modificaciones, entre ellas nuestra privacidad se vio muy, muy disminuida. Primera, pues decidimos dejar la comunidad de nuestros campers y quedarnos en la casa por cuestiones de seguridad, porque realmente no sabíamos qué estaba pasando. Nadie iba a venir a molestarlos, véanlo por seguro, nadie iba a venir a molestarlos. Despreocúpense de eso, nada más que al atravesar el predio, si nos ocurre ir para allá o algo así, si vamos a tener problemas. Tuvimos varias visitas o rondines que bajaban estas personas en cuatrimotos, se acercaban mucho a la zona del campamento, a la zona de campers. Nos sentíamos pues constantemente vigilados. Particularmente pues cuando bajaban en las noches, a altas horas de la noche, pues sí era algo que nos causaba cierta incomodidad. El equipo se empezó a dividir entre los que querían irse por cuestiones de seguridad y pues los que querían seguir aquí realizando pues las actividades a pesar de las circunstancias. No se puede entrar, dicen que los biólogos pueden quedarse ahí, pero si salen ya no pueden entrar. Hemos tenido que a escondidas llevar víveres, cambiar personal, porque esas personas pues gozan del apoyo de autoridades, básicamente. Actualmente, después de 8 meses de encierro, pues las condiciones cada vez son un poco más complicadas, cada vez nos cierran como más las posibilidades de traer los alimentos. El agua pues ya se nos está terminando prácticamente.
y estoy pues peleando a través del municipio porque existe un fraccionamiento ahí, existe el campamento tortuguero. Hemos tratado de trabajar con la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, con la Zona Federal Marítimo Terrestre, con el municipio, con la Dirección de Planeación Urbana, porque existiendo un fraccionamiento ahí, el acceso es público. Pues ha sido meses y meses de espera para que el sistema burocrático funcione y no funciona. No nos han podido, ya van casi 10 meses y no hemos podido acceder todavía. Nos tienen cautivos en el campamento. Nuestro mayor temor en estos momentos es si las personas que están interesadas en desalojarnos de aquí, ¿qué es lo que va a seguir? ¿Qué es lo que va a pasar con esta zona? Si quieren construir algo turístico, si quieren realizar algún mal manejo de esta zona, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el futuro de este medio? Tanto de flora como de fauna que existe en este lugar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde van a anidar las tortugas marinas? ¿A dónde van a llegar? Para mí Azumatoma es un semillero de investigadores, un semillero de tortugueros, un semillero de gente que se involucra en temas de conservación. Y enfrentar esta situación de manera personal es muy frustrante. Es bastante triste porque estamos hablando de una cuestión que no tiene precio. La naturaleza no tiene precio. Mientras no haya una revisión de cómo adquirieron esos supuestos derechos sobre la propiedad, mientras realmente las autoridades no empiecen a trabajar con honorabilidad, con respeto, y se sigan vendiendo, pues no se va a lograr nada. Esperamos poder lograr con esta nueva, pues, con esta nueva actitud del gobierno federal que realmente se luche contra la corrupción. Si tú estás viendo esto y has visitado el campamento y tenido la oportunidad de ver una hembra adulta o de hacer una liberación y sentir esa magia que sientes al ver todos estos procesos naturales, vas a poder comprender lo que nosotros estamos viviendo y todos juntos podemos hacer un mucho mejor cambio y todos juntos podemos alzar la voz y ser escuchados con la gente que no puede entender y tratar de sensibilizarnos, porque pues como cabeños, como baja californianos, como mexicanos y como seres humanos, compartimos ese amor por la naturaleza y esa conexión. Solamente falta a lo mejor muchas veces expresarlo.